De entre todas las iniciativas que surgen en torno al reto demográfico, esta nos ha enamorado. La repoblación ya tiene su propia tipografía. Hola, esto es Presura Televisión. La nueva tipografía que quiere visibilizar el problema de la despoblación se llama Debanesa porque está inspirada en las letras de las antiguas escuelas de Débanos, un pueblecito de Soria. De Débanos es la madre de Jorge Gutiérrez, el joven diseñador que ha creado esta letra y que ha llamado incluso la atención de uno de los grandes de la tipografía mundial, Jonathan Heffer. Jorge nos da más pistas sobre Debanesa. El proyecto está basado en la tipografía que aparece en la fachada de la Escuela del Pueblo, que fue fundada en 1929 e inaugurada en 1932. Ha sido un proceso bastante largo de investigación, tanto de investigación documental como de investigación cuantitativa, para ver qué tipografía es, qué rasgos tiene, mejor dicho, esa tipografía que tenía que crear, para así completar esas letras que faltaban, ya que solamente en la fachada aparecían dos palabras, Escuelas Nacionales. A partir de esa pequeña investigación, que como digo ha sido bastante larga, hemos podido dibujar nuevos rasgos de la tipografía que se han incorporado en nuevas letras, para así completar lo que es una familia tipográfica completa con 5 pesos. A la vez, el proyecto no solamente conforma lo que es una tipografía, sino también una página web que sirve como portal informativo con información sobre el pueblo y el proyecto, para así también dar a conocer el gran problema que es la despoblación en esta zona.